Un pequeño reportaje. ¡Qué bien! ¡Anda! A lo mejor doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, muy buenas tardes, doña Ángeles. Buenas tardes. La sesión ya de... Sí, sí, la verdad es que bueno, y con un trabajo que han hecho, la verdad muy, muy importante, y un año más, como veis, pues acompañando en un día muy especial para el ingenio, como es el Día de la Virgen del Carmen, así que con esta misa yo creo que reconocemos el peso que tiene en esta parte de San Pedro. Muy especial para la gente del ingenio y de la zona, ¿no?, que vienen aquí pues a este día a rezar a la Virgen y a pedirle muchas cosas, porque es la patrona. Es la patrona de Marbella, de San Pedro, pero además de ser la patrona, es que es la Virgen de la gente, es la Virgen donde pues muchas de las personas que son creyentes se ven identificadas, y por lo tanto creo que se hace, hoy es un día, fíjate el calor que hace y la cantidad de gente que está ya aquí, y después lo que conlleva la procesión, hoy es un día especial, que yo creo que es el día, no solamente de la patrona, el día de muchas Cármenes, que desde aquí felicitamos, sino que es, bueno, pues muchos de los actos que se hacen y con la asociación a la cabeza se hacen con mucho cariño. Yo creo que eso también se nota. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, ya falta poquito minuto para la misa, pero llevamos ya todo esto lleno, se necesitan muchas personas y, bueno, personas pues que también están en el mundo de la política, pero siempre han apoyado y han estado aquí para pedirle a la Virgen del Carmen. Nuestra Virgen del Carmen, nuestra Virgen de Julio y nuestra Virgen que siempre, tanto para los pescadores, pero también para todos los que vivimos en la costa, le tenemos un gran cariño y amor especial. ¿Qué le pedirías a la Virgen en este día? Hombre, a la Virgen le pido mucha salud para todos, mucho empleo para todos y que todos vivamos en paz y armonía. Muchas gracias. Nada. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar con la presidenta de la asociación, que son 40 años, nada más y nada más, no, Manolo, 40 años, ¿eh? 40 años, sí, señor. ¿Cómo se han llevado todos estos años? Pues bien, yo he tenido varias etapas, pues claro está, pero esta última que llevamos nosotros, hacemos este grupo que estamos en la directiva hace 10 años también, y bueno, pues muy bien, la verdad es que nos lo han dejado todo de años antes planteado y hemos seguido con la tradición. ¿Qué le pides este año a la Virgen del Carmen? Pues va preciosa, como ya habéis visto, muy bonita por Antonio el florista, y bueno, esperemos que todo salga muy bien y se pueda embarcar, parece que el viento ha caído un poquito y se pueda embarcar. Enhorabuena por tu labor, Manoli, año tras año. Gracias. Felicidades. Hablamos con Rafael Piña un año más, Rafael.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Un día grande también. Hombre, para San Pedro y para el Ingenio especialmente, como no, un día de los importantes y siempre con la Virgen del Carmen, el mar, que es nuestra tierra, nuestra patria, nuestra forma de actuar, y aquí estamos acompañándolo a todos. ¿Qué le pides a la Virgen? Bueno, pues salud, yo creo que es lo más importante, ¿no? Y en fin, que este remontada que hay de la economía, que también es importante para la ciudad y para los ciudadanos, que continúe, ¿no? Que esté ahí, que haya trabajo, que haya vida para todo, que habiendo vida, lo demás casi se resuelve todo, junto con la salud, por supuesto. Muchas gracias. A ustedes. Decía la canción de entrada que yo le quiero cantar. Algunos por precaución mejor que no nos metamos a cantar. Pero sí, lo que vamos es a manifestar nuestro cariño, nuestra devoción a nuestra Madre, la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Eso sí que no nos lo quita nadie. Expresemos nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Sentimientos propios que tenemos que tener y aquella que es nuestra madre, porque en ella nos amparamos, a ella acudimos, nos sentimos escuchados, reconfortados. Le damos gracias a Dios por dejarnos a María como madre nuestra y en una advocación tan entrañable como la Virgen del Carmen. También, como buenos hijos, también reconocemos que no hacemos o no aprendemos del ejemplo que en ella encontramos. Los hijos nos ponemos que sabemos más que los padres y no la echamos cuenta. Y después nos lamentamos. Tenemos que reconocer nuestras incoherencias, nuestros pecados, nuestros errores, porque queremos seguir superándolos y avanzando y aprendiendo de lo que ella nos dice, que no es otra cosa que lo que su Hijo nos ha mostrado. Por nuestras faltas, por nuestros pecados, humildemente le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, Monte de Salvación, que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pues nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Zacarías. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la Tierra Santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Palabra de Dios. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. El Todopoderoso ha hecho grandes. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. El Todopoderoso ha hecho en mí su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo:
Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, les agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Nos sentamos. Qué agradable es escuchar la invitación a alegrar en todo lo que tenemos y todas las preocupaciones y esa invitación del profeta Zacarías. Alégrate, hija de Sion. El motivo es que Dios va a actuar en ti y va a hacer obras grandes. Así que tranquilízate, goza, alégrate, porque el Señor está actuando en ti. Y un ejemplo de esa actuación de Dios a favor de los hombres es cuando elige a María para ser la madre de su hijo. La que ahora vamos a procesionar en todas partes. En el Evangelio dice, estaba hablando Jesús y llegó la madre para decirle algo. Fijaos que decíamos al principio que como hijos estamos llamados a aprender de nuestra madre, porque solamente vamos a encontrar cosas buenas en él. Pero Jesús, siendo Dios, ese Dios todopoderoso, estuvo en las manos de María. Ella fue la que lo educó, la que lo crió, la que se preocupó por él, la que se llevaría más de un disgusto también, como buen niño que sería a Jesús, lo que es propio de la madre. Y ese Dios que es todopoderoso comienza poniéndose en manos de aquellos que somos criaturas. No todo el mundo tiene ese papel y esa responsabilidad de tener en sus manos a aquel que es nuestro Salvador. Y María, cuando va en el Evangelio, cuando va en busca de su hijo, es porque está viendo que lo están acechando, que se está complicando mucho las cosas. Y seguro que hijo, ¿por qué no te tomas las cosas de otra manera? Porque preocupada, porque estaba viendo la maldad que estaba a su alrededor. Y bueno, cosa que Jesús también sabía. Jesús no estaba tampoco ahí flotando en el cielo. Sabía perfectamente el personal que tenía delante. Pero eso no le impedía a seguir anunciando esa actuación que Dios estaba ofreciéndonos a todos los hombres. Y aquel que es todopoderoso, ese poder lo encausa, lo dirige en la vida, en la salvación, en el bien de los hombres. Porque también como todopoderoso, pues podría ser un Dios belicoso, temperamental, que sea. Pues no, es un Dios que no tiene otra cosa que pensar que en cómo nos da la vida y cómo nos libra de la muerte. Al celebrar hoy la fiesta de nuestra Madre, la Virgen María, tomemos conciencia de que aquella que es Madre de Dios la encontramos
en plena sintonía con lo que su Hijo está predicando. Y a su vez Jesús, esos valores que tiene, los tuvo que aprender en su familia. En esa madre que está preocupada por los demás, que no se mete en lo que no le llaman, sino que va a lo suyo, pero que está cuando tiene que estar, como la vemos en las bodas de Caná. Ahí estaba todo el mundo como invitado, pues nada, y más si habían dado el regalo, ya, pues aquí estamos, que nos la pongan. Pues María estaba pendiente de del mal rato que se iban a llevar esos novios. Y con toda la discreción del mundo, aporta lo que hace que se libre de ese mal rato que se iban a llevar. Hijo, les falta el vino. Y no le tuvo que decir, pero madre, pero mira que haced lo que es posible. Te podía tomar esa licencia. No me diría, haz que tú puedas. Y ahí tenemos a Jesús también, por la intervención de su madre, actuando en favor de todos nosotros. No vamos a poner, hoy queremos cantar, bueno, yo no me meto en el canto, pero sí que hoy queremos manifestar nuestro agradecimiento al Señor. Ese Dios que nos invita a alegrarnos. Y bueno, nos pueden invitar a muchas cosas, pero es que esa invitación es a tomar conciencia de que tenemos motivos para alegrarnos. Por el Dios en el que creemos, ese Dios misericordioso y bueno, que muestra su poder en el perdón y en la misericordia para todos nosotros. Tenemos motivos de alegrarnos por la madre que nos ha dejado y el ejemplo que en ella encontramos. Aquella que tuvo en sus manos al Creador del mundo, la vemos preocupada y siempre sensible a la necesidad y al problema que pueda tener aquellos que están a su lado. Tenemos tanto que aprender de ella. Y como el cariño verdadero se muestra no en las palabras, sino en las obras. Y ahora que estamos proclamando nuestro amor a la Virgen María en el Monte Carmelo, pues que nuestro amor, que ella que no se escucha dirá, pues mira, si me quiere, hazme un poquito más de caso. Y hacerle caso a la Virgen, hacerle caso a su Hijo es lo mismo. Hacerle caso a Jesús es cumplir lo que Él también nos ha mandado. María le dice en la boda de Caná, haced lo que Él os dice. Y Jesús, con su vida, con sus obras, con su palabra, con su ejemplo, con todo, al final nos deja un único mandato. Él nos dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Es lo único que nos dice el Señor. Y ahí tenemos arroz y meneado. Pues que María, nuestra Madre, nos ayude a hacer lo que su Hijo dice. Y en ese cumplir la voluntad de su Hijo, encontremos nuestra alegría y nuestro gozo. El gozo que sentimos cuando hacemos el bien. El gozo que sentimos cuando perdonamos. El gozo que sentimos cuando, pudiendo hacer algo mal, lo rechazamos porque no queremos hacer mal. El gozo de sentirnos amados, queridos, protegidos por nuestra Madre. Pues hoy nosotros, en este día tan grande de esa Virgen que mostramos con orgullo como Madre nuestra, pues también que ella se sienta orgullosa por los hijos que tiene. Ay, porque no somos perfectos ni santos, pero queremos hacer un poco cada día más aquello que en ella encontramos, aquello que ella nos invita a hacer. Hacer lo que mi Hijo os dice. Pues con esa alegría y ese gozo continuamos nuestra celebración, encomendándonos hoy muy especialmente a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Pues continuamos y presentamos ahora, nos ponemos de pie para pedirle al Señor por todos.
pidamos en primer lugar por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jesús, para que también en el servicio y en la misión que Dios les ha encomendado, nos muestren también el ejemplo del servicio, de la entrega que en María encontramos. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que están sufriendo, y a lo mejor están sufriendo en la soledad de la casa o del hospital, porque no hay alguien que esté a su lado y que les acompañe, para que el Señor les dé fuerza y esperanza para superar la situación en la que se encuentran, para recuperar la salud. Roguemos al Señor. Pidamos también por aquellos, por todos los que tienen relación con el mar. Ese mar, si la tierra se presenta difícil, qué difícil nos vemos en medio de ese mar. Para que en medio de las tempestades, de las dificultades, puedan sentir la ayuda, la cercanía y el amor de nuestra Madre, la Virgen María, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos Inés Periáñez, Rosy Jiménez, José Murillo y José Navarro, que han pasado de esta vida al Padre, para que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, alcancen de su Hijo la vida, la paz y la gloria junto al Padre, roguemos al Señor. Vamos a pedir hoy también muy especialmente por la barriada del Ingenio, que con tanto cariño preparan estas fiestas en honor a la Virgen María. Que el Señor y que nuestra Madre, la Virgen del Carmen, proteja, cuide y bendiga a estas familias. Que también nosotros mostremos nuestro agradecimiento en el amor, en la devoción, en el ejemplo y siguiendo lo que nuestra Madre nos dice, roguemos al Señor. Pidamos por nosotros aquí reunidos para que nos alegremos. Nos presentamos como los hijos ante las madres. Cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestras alegrías. Todas se las presentamos a Él, sabiendo que nos escucha y aconseja. Y si nos paramos y nos guardamos un poquito y rezamos junto a ella, escucharemos también los buenos consejos que ella nos da. Pues que esa alegría también sea motivo de ser alegría para aquellos que están a nuestro lado. Porque yo no me imagino a la Virgen ni aburrida, ni triste, ni que ahora digan, ay, que viene, no tengo ganas de... Al revés, su presencia seguro que alegraba a aquellos con los que se encontraban. Pues ojalá que también sea y ocurra así con nosotros. Porque vamos como debemos ir, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Y como creyentes, porque hacemos lo que su Hijo nos está diciendo. El amor, el respeto, la solidaridad, la generosidad con el otro. Para que así sea, roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, la oración que confiados te presentamos hoy por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Confiados en su intercesión, sabiendo que nos das aquello que es para nuestro bien, como siempre lo hacemos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar y continuamos la Eucaristía. De la madre, de los hombres de la madre.
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria divina. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Inés Periáñez, Rosy Jiménez, José Murillo y José Navarro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, los apóstoles, San Pedro de Alcántara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, nos unimos al canto de la oración de los cristianos, el Padre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y de sentarme en tu manto, te deseo volar.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía celebrada en honor a tu Madre, la Virgen del Carmen, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Vamos a, en un momento de silencio, vamos a presentarle a la Virgen, sabiendo que nos escucha, aquello que queremos pedirle o aquello por lo que queremos darle gracias. Como no vamos a hacerlo todos, pues, pero en silencio, y ella nos escucha a cada uno, pues hagámoslo de corazón. Démosle gracias, o como siempre hacemos también, junto a las gracias también vamos pidiéndole cosas. Pues en un momento de silencio se lo pedimos y agradecemos a nuestra Madre su cariño y la bondad que tiene con nosotros. Bueno, pues vamos a cantarle la Salve Marinera, ¿no? La tercera de la paz. Pues nos unimos al canto en honor a nuestra madre. Thank you.
Vamos a darle un buen aplauso porque después nos despistamos. Que la Virgen os proteja a vosotros, a vuestra familia. Felicidades a las Carmen, que después, a que están más cerca, se nos pasa. Thank you.
Thank you.
para ver, con ellos para un día lo que me puedo. ¿Dónde va?